¿Qué pasaría si tu videojuego favorito es manejado por una empresa a la cual lo único que le interesa es monetizar todo lo posible? Un simple videojuego. Y es así como llegamos a la fecha de hoy, día 13 del mes de octubre de este año 2023, en el cual tenemos nueva actualización en Dead by Daylight Mobile. El día de hoy les voy a mostrar cuáles son los cambios y por qué esta es la peor actualización que han traído en mucho tiempo. Y empezamos con un cambio total del lobby de juego, muy variado. Son banners mucho más sencillos, como pueden darse cuenta, todo ha sido reducido, el pase también, la lista de amigos fue cambiada, también algunos nombres, lo que es la ubicación de banners y demás cosas, ha sido cambiada totalmente. Así también fue cambiado lo que es el inbox, las opciones de configuraciones. En general, con esta actualización llegó una pequeña optimización, lo que es en el anti-aliasing, el cual ahora tiene muchos trazados diferentes para este mismo juego, sombras dinámicas y la calidad de renderizado ha aumentado. Como aspecto positivo puedo decir que el juego tiene mucho menos lag, el DLC recientemente incorporado ya está disponible de manera gratuita para los usuarios, pero es ahora donde viene lo malo de esta actualización, y es que la ruleta, las ruletas gratuitas que tanto ha identificado este juego, por primera vez en todo el juego han sido eliminadas totalmente. Bueno, como pueden darse cuenta, yo en mi cuenta tengo 103 piedras siniestras, las cuales me ayudarán a dar 100 giros más en esta ruleta, pero les pongo una imagen en la cual, como pueden darse cuenta, Nitid está cobrando 200 celdas áuricas y 1800 celdas áuricas por giro de ruleta. Claro que sí, campeón, uno de los precios más altos. Traduciendo a precios reales, esas 200 celdas áuricas sería equivalente a $2 y las 1800, efectivamente, gente, a $18. $18 por 10 giros de la ruleta que ni siquiera te aseguran que saques el traje. Honestamente, esto hace que las otras ruletas, las que son doradas, con skins mucho más trabajadas, como pueden ser esta, valga muchísimo más la pena gastar, en caso de que alguien quiera gastar, obviamente. Para mí esto es un precio elevadísimo y algo que están quitando, que siempre hemos tenido. Se preguntarán por qué, si es que antes estas piedras siniestras eran totalmente gratuitas. Y es que si nos vamos a las misiones diarias, como pueden darse cuenta, Nitid ha eliminado toda misión que te pueda otorgar una piedra siniestra de manera gratuita, tanto en las misiones semanales como en las misiones diarias, las cuales han sido reducidas a solo 2. Esto antes no pasaba, recordarán que antes habían como 5 o 6 misiones diarias, las cuales eran un poco sencillas, algunas no tanto, pero que en general te otorgaban estos pequeños fragmentos que te ayudaban a conseguir un traje bonito de vez en cuando. También han implementado nuevos sistemas, los cuales me parece que son muy descarados al hacer esto, ya que por una parte a los jugadores gratuitos o a los jugadores que no quieren gastar en estas ruletas les quitan totalmente la posibilidad de participar en ellas, pero eso sí, a los jugadores que pagan su mensualidad en este juego, una mensualidad en un juego gratis, por favor escuchen bien esto, por supuesto que les están dando estas piedras. También en los packs exclusivos también hay piedras de estas, claro que sí, mastodontes. Les quitan este beneficio a los jugadores gratuitos, pero no a los jugadores que paguen dinero, ¿verdad? Y esto es una de las peores cosas que pudieron haber implementado. Si bien Dead by Daylight Mobile, de la versión de Nitid, la versión asiática, siempre ha ido por un paso adelante la versión global, esto hace que realmente esta versión baje bastante lo que viene siendo su prestigio. Y esto no es solo preocupante por esta versión, también aquellos que juegan la versión global deberían preocuparse, ya que estos cambios que aplican actualmente en esta versión serán heredados próximamente a la versión global. Así que efectivamente, en un futuro no podrás dar giros gratis a ninguna ruleta. Esto no es el fin del mundo, claramente un traje no define si eres buen jugador o no. Incluso ahora nos están dando más fragmentos iridiscentes, los cuales nos servirán para comprar estos trajes que vienen predeterminadamente por el juego, los cuales pues sí, no son mejores ni tampoco tienen banners exclusivos como los que son típicamente de ruleta. Pero mira, de vez en cuando estos trajes también son muy bonitos y tampoco es como para morirse por esto, ¿no? Aunque este no sea el video que tenía preparado para esta semana, también vamos a hablar un poquito de los cambios en los controles. Y es que han implementado, aparte de botones rotativos para killers, que aquí yo te recomiendo que no actives nada, sigas jugando con el botón, ni joystick, ni botón rotativo, ninguna de estas es ninguna buena opción, así que por favor quitarlo. El tema de correr también fue cambiado hace tiempo, pero implementaron la nueva linterna que ha estado disponible en la versión global desde su lanzamiento, así que aquellos que jueguen esta versión, hay nueva linterna. Y también modificaron la forma en la que nosotros nos balanceamos al momento de ser agarrados por el killer, el cual ahora es por skill checks, como funcionaría en la versión global.
Y ahora es momento de hablar sobre este juego y su futuro. Como pueden darse cuenta, desde que Nitiz está a cargo de este juego, hemos tenido trajes muy bonitos, como pueden ser los trajes de las ruletas. Hemos tenido actualizaciones hermosísimas como es esta, para aumentar el rendimiento del juego. Pero también hemos tenido unos cambios, los cuales nota la avaricia de esta compañía por monetizar este juego. Es aceptable que los DLCs de paga, como puede ser el mismísimo Freddy o la mismísima Cerdita, valgan dinero, aunque están mucho más caros de los que están en PC. Eso sí, hay que tomarlo muy en cuenta. Esto es mucho más caro del precio que está en PC, siendo un juego de PC. Pero aquí empieza lo malo, y es que muchos DLCs, como pueden ser la mercenaria, la artista, Quasimodo, han sido DLCs que, si bien nadie se ha olvidado y prohibido olvidar, estos DLCs han sido de pago con una preventa del mismísimo DLC. Pasa también con el mismo arponero, que como todos sabemos son killers gratuitos implementados en la versión de Behavior de PC, los cuales desde su lanzamiento han sido gratuitos. Pero claro, Nitiz ha tomado este concepto y parece que Behavior no le interesa su juego mobile, por lo cual les dejan libertad creativa total y ellos aprovechan para venderte la preventa. Y es que estos DLCs gratuitos son desbloqueados un mes después de su anuncio. Así que tranquilamente aquellos que pagan pueden probar los killers nuevos, las habilidades nuevas y todo lo nuevo que trae la actualización. Mientras que aquellos que no pagan, obviamente tienen que esperar un mes entero en esta última actualización para poder comprar el DLC más novedoso del juego. Esto también pasa con los supervivientes, que como pueden darse cuenta ahora ya están desbloqueados para ser comprados con estas piedras iridiscentes, pero normalmente te cuestan tus 500 celdas áuricas aproximadamente 5 dolaritos por cada uno. Y es que yo comprendo que muchos supervivientes de licencia, como puede ser el mismísimo Quentin o el mismísimo Ash, pues obviamente van a costar dinero, así como sus trajes, que también cuestan dinero real. Pero cuando te venden una preventa, ya están monetizando algo que realmente no debería ser monetizado. Y esto a mí me parece una burla para nosotros los jugadores que hemos estado aquí en Dead by Daylight Mobile jugándolo, dando reseñas, votando por mapas, participando en eventos. Y es que Nitiz es una muy buena empresa para controlar este juego y traen eventos fantásticos como el actual de Halloween, en el cual podemos destruir calabazas, nos están regalando botiquines, linternas especiales, como pueden darse cuenta también nos regalan ropa temática gratis, meten desafíos en los cuales nos dan ropita, amuletos, unos eventos maravillosos, los cuales aportan muchísimo al juego. Pero es cuando usan estas pequeñas prácticas, estas pequeñas cosas, las cuales hacen que el juego sea mucho más molesto, como quitar estas piedritas, que si bien no era el fin del mundo y no lo será, sí que molesta un poco que nos quiten algo que ya era gratis para todos los usuarios. Respecto a esto, he hablado con Dead by Daylight Nitiz y solo he mandado este correo, el cual le pongo aquí en la pantalla, el cual no me parece para nada correcto. Y pues nada, yo creo que esto de las piedras no va a volver nunca más al juego, así que aquellos de la versión global ya pueden empezar a farmear piedras como locos, porque cuando se acabe no van a regresar nunca más. Respecto a esto, pues nada, supongo que tendremos que vivir. Y desde ahora quiero anunciar que en mi canal probablemente ya no haya más videos sobre las ruletas. Probablemente esta colección con la Nea Princesa y el Grind más feo del universo sea el último gacha que yo suba al canal por un gran tiempo, ya que no voy a tener disponible estos gachas. Pero tranquilos que en Dead by Daylight siempre se puede sacar contenido, entonces tampoco es que afecte tanto al canal. Pero sí que se nota un gran bajón en lo que viene siendo la calidad de este juego con estos últimos cambios implementados. Bueno gente, no me quisiera despedir con este final tan malo. En general, Nitiz es una muy buena empresa, mete eventos muy buenos, muy divertidos, incluso de los mejores. Pero el que quiten cosas tan esenciales, o bueno, no tan esenciales, pero que sí eran parte de la fama del juego, molesta un poco. Sin nada más que decir, espero que te haya encantado este video. No sé si piensas como yo y piensas que esto de las piedras siniestras es una canallada para al menos los jugadores gratuitos, ya que claro, los que pagan o los jugadores que pueden invertir más en este juego obviamente obtendrán todos los trajes, skins y toda la vaina. Pero desde ahora los jugadores gratuitos nos tendremos que conformar con lo poquito que podamos conseguir farmeando en el juego. Respecto a esto, y dudo mucho que Nitiz me haga caso, pues quisiera pedir que también ellos comprendan esto
para nada era malo que haya fragmentitos en las misiones diarias, en las misiones semanales, algo muy tranquilo. Y pese a todo, aún así eran muy poquitos fragmentos, ya que más o menos por semana sacaba de unos 10 fragmentos, con suerte 15, más o menos, incluso menos. Pero bueno, me parece una tragedia estos desafíos. Me parece una lástima cómo Nitiz está llevando el juego, al menos en lo que viene siendo recompensas para el jugador. Y si recomiendo este juego, por supuesto que lo recomiendo. Es un juego muy bien optimizado, con muy buenos eventos para los jugadores gratuitos, unas posibilidades de avanzar tremendas. Pero bueno, tiene algunas prácticas que para mí no son tan limpias, como puede ser la preventa de los DLCs, o también como puede ser la misma obtención de tickets para estas ruletas que spamean cada mes, cual no me parece tan bien. Pero bueno, nada más que sí, espero que te haya encantado este video. Si fue así, suscríbete, deja tu like. Este video ha sido un poco diferente a los demás, y hemos estado hablando más del desastre que hace Nitiz con este juego y el poco interés que le pone Behavior. Así que bueno, sin nada más que sí, espero que te haya encantado este video y nos vemos hasta el siguiente show.